Tres medallas de oro, una de plata e igual cifra de bronce fue el saldo de los púgiles de la Perla del Sur en el torneo Playa Girón finalizado este domingo en Guantánamo. Las preseas doradas de los púgiles sureños fueron a la cuenta de ya clasificado para la cita estival Gala Saidel Horta de los 57 kilogramos. Dani Suárez en los 48 kilos, atleta más combativo del evento. Por su parte, Keylor García en la división de los 75 kilogramos en una final entre Cienfogueros salió airoso frente a Fernando Cabrera, que se quedó con la medalla de plata. La presea de bronce de los de la Perla del Sur en la división de los 63 kilogramos y medio, por intermedio de Kenny Espinosa, quien cayó ante el establecido Lázaro Álvarez. Pese a que Cienfuegos, por interés de la Federación Cubana de Boxeo, no tuvieron en la nómina a tres púgiles integrantes de la presentación nacional, entre ellos el subcampeón mundial Erislandy Álvarez, la provincia se ubicó en el tercer lugar, un puesto por debajo del año anterior. Pero que en esta ocasión, los guantanameros, con tradición y arraigo en este deporte, después de 40 años, vuelven al primer lugar del Playa Girón, desplazando a los espirituanos al segundo puesto, campeones de la versión precedente. De tal manera, Cienfuegos continúa en la élite del pugilismo cubano, por encima de provincias con mayor tradición y arraigo en el deporte, lo cual es fruto del trabajo técnico y metodológico de la dirección de este deporte, desarrollado desde la base por atletas y entrenadores del territorio. Deportiva, Primitivo González, Notisur.